El día de hoy nos encontramos a pie del río Tepatitlán y bueno, para platicar un poquito acerca de la importancia, sabemos que en esta temporada que ya inició las lluvias, que ya están un poquito más presentes las lluvias intensas, es importante que continuemos con el cuidado de estas áreas. ¿A qué me refiero con ello? Pues el evitar el tirar la basura. En estos puntos, de hecho usted podrá ver en las imágenes, existen unos espacios que con unas rejas y alcantarillado por estas zonas, la cual obviamente con la basura que está en estos lugares, pues solamente empieza a correr y esto se queda atorado en este espacio, creando un tapón, lo cual puede provocar inundaciones. El pasado fin de semana, con las lluvias que se registraron en el municipio de Tepatitlán, esto fue lo que se provocó. No hubo inundaciones porque aún no es mucha las ramas ni la basura que hay, pero por eso hacemos la invitación a todas las personas al evitar tirar basura. Igual a las personas que van pasando por los de diferentes puntos del río, no solo en este momento en el cual nos encontramos, sino por cualquier punto del río o por cualquier lugar, es importante el evitar tirar basura. Si usted ve basura también y la puede recoger, pues sería mucho mejor para evitar que esto llegue pues a las alcantarillas, que se tapen y, como le mencionaba, que cree tapones y que esto pueda provocar inundaciones. Sabemos que estas zonas son propensas a que se inunde, se desborde el río por muchas cuestiones, entre ellas la basura, las ramas que crean los tapones y que pues por completo hace que el río se desborde, y también debido a las lluvias tan intensas. Si bien no ha habido muchas lluvias, no se han presentado o registrado lluvias tan intensas, no hay que esperar a que suceda o que suba el nivel del río. Si vemos ahorita está muy por debajo, esto debido a la falta de lluvia que se ha registrado en los últimos días, pero no esperemos a que suba el nivel para evitar este tipo de acciones. Así que invitamos a la gente al evitar tirar sus basuras. Si van a tirar también ramas o van a cortar el pasto en casa, no traerlo a estos puntos, que hemos visto que en algunos lugares pues es el acumulador de este tipo de desechos de los árboles o de pasto, y que esto pues obviamente provoca los tapones que ya le mencionaba. Así que invitar a la gente a evitar este tipo de acciones para con ello evitar lo que pudiera provocar ahora sí las inundaciones o el desborde del río en Tepatitlán. Hasta aquí la información con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán.